Hola, Aroya. Contactamos con Aroya García, ávida exploradora del Ark. Es que he aprovechado que si no, no lo voy a usar nunca la escena de Star, oye. Ávida exploradora, estamos aquí hablando tranquilamente en el chat sobre qué animal terrestre conseguir. Obviamente, un lobo estaría guay, pero si sí es verdad que todo el mundo tiene un lobo. ¿Qué animal me recomendaría usted? ¿Qué animal nos recomendaría que sea un poco distinto al resto? Ya sabes que a mí lo que me gusta es dar un poco la nota, ¿sabes? Si todo el mundo tiene un raptor, pues yo quiero otra cosa. ¿Un Deinonychus? Un Deinonychus, pero habría que ir a por el huevo, ¿no? Claro, efectivamente. Y hay que cuidar del huevo. Y hay que cuidar del huevo, vale. Ah, bueno, espera, espera, que me tengo que poner modo profesional, ya que has dicho que... Vale, Vale. ahora sí. Ok. No es cierto. Es que mañana vamos a. Es que te iba a preguntar una cosa, pero era una gilipollas pregunta. No es cierto que está usted invitada. Aprovecho ya lo digo ahora, Arroya. Que está Ah, yo lo he dicho usted. antes también, ¿eh? Que está usted invitada como. Ávida exploradora una vez más. En el estéreo de mañana a las 6:30. Del señor De Alejandro ese, Bravo, sí. de ese. Por supuesto. A las 6:30 hora española de Te la voy a tarde. preguntar cosas malas, se voy a ir a pillar. ¿Vas a ir a pillar? Me voy a ir a pillar. Fíjate bien. Seguimos con las preguntas, de verdad. Dime un animal que haya por ahí que podamos tamear, que sea terrestre y que salga a cuenta. ¿Sabes? Que tú me veas encima de él y digas, Dios, qué facha. Yo solo quiero facha. Vale, escúchame, escúchame. ¿Te Ajá. acuerdas que te dije que había un animal con el que podíamos trolear bastante, no? Pero sí, pero no sé ni lo que es, no, ni lo he visto. Vale, escúchame. Se llama Yutiranus. ¿Es complicado de tamear? Mucho. Pues ya está, pues otra cosa. No, 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 escucha. Es del estilo Rex, ¿vale? Pero ese suelta un pedazo de grito que hace que todo el mundo se caiga de sus monturas y podemos vacilar mucho y podemos hacer muchas troleadas. Ya, Así que... pero en el día de hoy no vamos a conseguir eso, ¿no? Yo digo un animal así más sencillito porque nos Que han dicho. podemos, que podemos, que podríamos hacerlo, ¿eh? Yo creo. ¿Vale? Ok. Yo lo intentaría. Es que con el grito la gente se cae de sus monturas y me haría mucha gracia tirar a la gente de sus monturas, la verdad. Me parece bien. Me parece bien. O bien un tilacoleo. ¿Pero un tiracoleo podemos conseguirlo hoy? O el Deinonychus y Deinon vamos yo prefiero, yo por... prefiero, yo prefiero full Deinonychus, ¿eh? Pero claro, ya no nos va a dar tiempo porque tú date cuenta que. O sea, yo quería conseguir un animal terrestre para ir de aquí a las 9 al evento, porque no se puede llevar animales voladores. Ah. Entonces, algo que fuera sencillo, pero que te ayude Tío, a vida exploradora. y si vamos con los hipopótamos esos feos? ¿Qué hipopótamos feos? Los hipopótamos Vamos feos van. con los reptiles esos que no tienen cola, que están en la playa, que son todo lamentable. Vamos con eso, por favor, todo lentos, tío. Sí, mándeme, por favor. Yo iría o eso o el hipopótamo ese feo, ¿eh? Hipopótamo feo. Bueno, yo quiero un animal terrestre para ir. Me da igual que no pegue, solo quiero que me acompañe y ya está. Y la gente se ría. Ya, con eso me sirve. Con eso ya está. ¿Y con bolita? Vamos con bolita. Pues vamos Nos con metemos bolita, en si no. bolita. Vamos en bolita y ya está, súper a gusto. No tengo ningún problema. De armadura, ¿cuál es la mejor armadura que puedo hacerme? ¿La de cuero? ¿O hay algo mejor? A ver. Tienes aquí a la ávida exploradora que ha encontrado antes una pecherita de chitín. Claro, pero la Entonces has podríamos hacer... encontrado. Pero la has encontrado, no puedes hacerla. La podemos hacer. ¿Ah, sí? Tengo el plano. Pero no decías que Con el era. plano Que. se puede hacer un montón. Ah, vale, pues hace. Pues entonces hace. Yo quiero armadura de eso y ya está, ya está. Ya está, ahí sí. Chitín, claro. ¿Hay algo en la cabeza que pueda ponerme que quede ultra guay? En plan que sea. Las gafas de sol, ¿cómo me las pongo? ¿Es un skin simplemente? Te las pones encima del gorro que lleves puesto. Y el. Y Vale. ya está. Vale. Se une como una skin, sin más. Vale, ok. Ponte orejitas. Nos ponemos las dos orejitas. No. La ¿Por respuesta es qué? ¿Por qué? Porque no quiero ir con Blanca. orejitas. No soy una chica gamer. Soy un chico gamer. Pues ya está. Orejitas de chico gamer. Oye, se podrán.